a contar la historia de las casas personales. De los años que trabajé, de qué año empecé a trabajar, desde ese año. Era mejor antes. Sí. Comía más cosas más frescas, mañana. Por la agricultura de la tierra. Yo hacer aseo, barrer los corredores, regar los jardines. Y ver los patios que pasean allá paseando. ¿Todo era más natural? Sí, natural. Una escuela de espino y otra, una escuela de cura de huella para los corredores, para los ladrillos. Era entretenida esa peguita. No sabemos pasar regando los jardines, cortando pasto con las máquinas activas y levantando el chacón en la pata. Nos daba un palo entre la zanca. Y regar, pues. Y después lo mandaban para otro lado, hijo, allá para otro lado, caramba, esta cuestión. Estiladora se llama la cuestión. También se perdió, se la robaba, no sé qué pasó con él. Era una cuestión así, así grande y así tan larga abajo. Y cae en angosto al terminar. Y acá está la agüita. Pero heladita, mía. Heladita la agüita. ¿Y él tenía coches? Sí, tenía dos coches. Tenía dos caballos, le ponía. Cuando salía con las visitas, se pasaba la visita. Ah, pero también ya existían los vehículos. Sí, pues sí. Ya. Él lo tenía como un lujo. Como un lujo. Y aquí venía mucho preparador de caballos del club hípico, que con este caballero, muy amigo, compraba caballos. ¿Había preparación de caballos para el club hípico? Sí. Entonces ahí hubieron premios. Muchos premios, mía. Sí, se ganan millones un clásico, un caballo en el hípico, mía. Sí. Millones ganan. ¿Usted dio trofeos, copas? Sí, pues. Digo, haciendo copas. Bueno, esas cuantas esas porcelanas bandejas con el nombre del caballo. El dueño del caballo, todas las cuestiones tienen. ¿Y cómo funcionaba el agua caliente? Los cales. Ah, los cales, sí, para leña, pues. Leña, claro. ¿Y estas casonas o estas casas tenían muchos baños o pocos? Tenían varios baños. ¿Y es verdad lo que se cuenta que había un curita y tenían que contarle, sacar información? Ah, sí, pues tenían sirenas. Sirenas oscuras que hacer el catecismo, se llama... Confesiones. Catecismo, procesión, que le llaman el catecismo. Y ahí pasa la confirmar a la gente. Y ya escuché yo que le decía el cura, le robaba el azúcar a tu mamá, la plata, le decía. Y a los viejos decía, a los sajados, le robaba, dijo, le robaba el pasón. Sí, pasón, sí, cúrate. Ya los pasones salen a tiro y ahí les pedían, puño. Era así, era cuestión, puño, con los curas. Los curas sabían lo que la gente le robaron. Y de ahí se está los días a acostar, pues ya, hasta mañana, dijo, mañana lo vemos, la mañana golpea la puerta. Oye, venga, echame la cuestión a la estufa, leña. No puedo yo porque estoy viejo. Y abrí la puerta y se echaron los palos a la estufa. Ya, hijo. Gracias. Era buena persona, conmigo fue bueno. ¿Y cuál era el sistema de calefacción de los patrones? Era leña, pues. ¿No había la chimenea? Esa era leña de puros pinos. ¿Pero chimenea había solo en la pieza del patrón o...? No, para todas las piezas, el salón, todo está bien. Tenían chimenea. Claro, todavía hay que dejar un montón de leña y firmaban en el pilar de la casa. Porque a veces salían yo a echarle leña, a veces dejarle leña en su. Bueno, salían para afuera. Decía yo, oye, no me quedan más que yo, le dije, porque andan en la noche, andan ahí arriba. Le dije, no te hagas caso, que es mi amigo Don Pedro. Decía. Decía yo, espérate nomás, le dije, no te hagas mío, quédate nomás. Y nada, de sangre. Hay un subterráneo arriba y para la cuestión eléctrica. Y ahí tiene que pasar el eléctrico a las panas que tiene ahí. Pues. Ahí está, en la pila, bueno, los ratones, qué tiempo. Ya. Ahí andamos. Empezamos por la esquina y ya salimos por la que está ahí. Ahí una puerta, una ventana arriba. En la escalera bajamos para abajo ahí. Y así. Pues. ¿Y él se supone que vuelve a pena? Yo creo que es pena, no, todavía, pues. Y pena de allá en las casonas que le digo allá que están en la redonda. Río, qué sé yo.